Amigos de All Access, nos encontramos aquí en Suzuki Motos Guadalajara y hoy con Alejandro Ornelas vamos a conocer un poquito de esta nueva Gixxer 155. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Pues aquí contentos de visitarlos una vez más aquí en su casa de Suzuki Motos Guadalajara. Y platícanos, estamos conociendo este modelo, que si bien Gixxer es algo que ya se conoce aquí a nivel internacional, pero hoy están presentando algo diferente. Exactamente, se está metiendo esta Gixxer SF aquí al mercado de México. Es una nueva versión, muchos conocen la Gixxer SF ya desde hace mucho tiempo, pero aquí ya nos estamos innovando muchísimo más. Lo primero que se ve en la moto es el faro de LED, que ya es totalmente de LED. El tablero sigue siendo electrónico, pero es una versión totalmente diferente. La parte de enfrente, que le hicieron un poquito más deportivo todavía el diseño, y lo que es el manillar, ya no tenemos manillar completo, ya tenemos un semimanillar, lo que hace que tu moto se va a ver todavía mucho mejor en cuanto a deportivamente estamos hablando. Trae freno de disco en la parte delantera, freno de disco en la parte trasera también. Es un motor enfriado por aire, por lo que no ha cambiado mucho en cuanto a la cuestión de la ficha técnica de la Gixxer SF. Lo que sí cambió, el diseño de la moto, los plásticos, como vemos, te digo, el manillar, vemos también el asiento, que ya no es un asiento corrido, sino es un asiento ya un poquito más deportivo, un asiento trasero y un asiento delantero para el piloto. El tanque también es algo que se cambió en este diseño, es un poquito más estilizada la figura de la motocicleta. El escape sigue siendo dual, pero lo que es el cromado ya está diferente, las partes cromadas cambiaron y lo que hace ver a la moto todavía mucho más atractiva. Le pusieron un salpicadero trasero, que eso también no se tenía en la versión normal, y aquí ya lo tenemos en la nueva. Bueno, por aquí el buen Ornelas ya nos detalló de arriba abajo la motocicleta. La Gixxer anterior que conocíamos, pues digamos que era una Naked. Ahora estamos viendo con un nuevo carenado, ya de pues estilo deportivo, y como bien lo decía, un tanque muy estilizado, todo lo que es el frente, las luces LED, tanto al frente como atrás en el stop, y bueno, el volante, que es muy cómodo también para la conducción. En cuanto a lo que respecta a la cuestión del motor, pues sigue siendo básicamente lo mismo. Sí, es el mismo motor con 14 caballos a vapor. Trae el enfriamiento obviamente por aire, y el enfriamiento que trae también la Intruder, el sistema Eco Performance de Suzuki. Este motor hace que el ahorro de la gasolina sea mayor y que tengas menos emisiones de gases contaminantes hacia el ambiente. Así es, ecológico y económico. Y bueno, también obviamente aquí en Suzuki Motos Guadalajara tenemos toda la gama de motocicletas, todo lo que es urbanas, deportivas, off-road, motonetas, alta cilindrada, por supuesto, todo lo que puedes encontrar aquí, inclusive hasta la Hayabusa. Tenemos la Hayabusa, tenemos la nueva Katana 1000, que también más adelantito se las van a presentar, la Bistrom, toda la línea, tratamos de tener toda la gama de productos que maneja Suzuki Motor de México en el área de motocicletas, y bueno, son bienvenidos siempre aquí nuestros amigos de All Access y toda la gente. Podemos atenderlos sin ningún problema. El área de ventas está por medio de WhatsApp y redes sociales, pero sin ningún problema los podemos seguir atendiendo. Bueno, estamos en Instagram, estamos también en Facebook y por supuesto en el WhatsApp. ¿El teléfono? El teléfono es, les voy a dar el personal, es 33 38 44 95 98. Mi nombre es Alejandro Ornelas y yo estoy en el área de ventas. Les comento, como sabemos, la situación ahorita está un poquito complicada, pero nosotros lo seguimos atendiendo por medio del WhatsApp. Les repito, 33 38 44 95 98, es el mío, y con todo gusto los voy a seguir atendiendo. Así que ya lo saben, contáctense aquí con Suzuki Motos Guadalajara para que puedan darles más detalles, también financiamiento, por supuesto, para las motocicletas. Aquí tenemos las Burman, tenemos las RM, tenemos, como ya lo dijiste, también las Bistrom, tenemos todo lo que es en motocicletas, también cascos, guantes, botas, chamarras, y por supuesto también lo que es toda la cuestión de refacciones. También tienen, eso sí está abierto de 9 a 6 de lunes a viernes, y de 9 y media a 2 y media los sábados, lo que es refacciones y también el taller de servicio. Sí, el taller y el área de refacciones sigue abierta, estamos atendiéndolos por ese modo, y te digo, el área de ventas sigue atendiendo, pero por medio de las redes sociales, para que no corras ningún riesgo y nosotros tampoco, pero seguimos atendiéndose. Excelente, pues bueno, ya lo saben, aquí desde Suzuki Motos Guadalajara, yo soy Arturo Díaz y estás viendo All Access.